Ha llegado ya ese informe sobre falta de recursos y, lo más importante, ha llegado ese expediente, cómo se ha resuelto y si se encuentra caducado, como es nuestra preocupación. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues no hay resolución al expediente. Lo que conocemos es que dentro de las competencias municipales propias y, por tanto, donde no podemos intervenir, se inició ese expediente de sancionador para el restablecimiento de la legalidad urbanística y, bueno, ante las peticiones de auxilio, se le informó al ayuntamiento que quien tenía que prestar ese auxilio es la Diputación, conforme al artículo 366 del Reglamento de Urbanismo. Se solicitó ese auxilio por carencia de secretario municipal, se concedió y el procedimiento desde enero de 2018 está en poder de los servicios técnicos de la Diputación de Salamanca, que lo tramitarán y le darán la respuesta. La Junta lo que hace es respetar las competencias exclusivas y propias de esa administración, de ese ayuntamiento, del Ayuntamiento de Retortillo, y por lo tanto informarle de los mecanismos que establece nuestra normativa, el Reglamento de Urbanismo, para auxiliar en esa deficiencia técnico-humana que tenía por falta de secretario municipal. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Bien, estoy seguro de que comprenderán la extrema preocupación que tenemos en mi fuerza política en torno a lo que está sucediendo en torno a este procedimiento. Como ya se ha dicho aquí, hay ya 7 judicializaciones relacionadas con todo lo que es el proyecto de minería de uranio de la multinacional Berkeley en Salamanca. Y en este caso concreto, que hoy traigo en pleno, se ha realizado un destrozo de 2.000 encinas sin contar con los permisos, algo enormemente grave, y ante lo cual nos encontramos una excusa por parte del ayuntamiento, como es la falta de medios para no sancionar. Un equipo de gobierno que, no lo olvidemos, se encuentra denunciado porque ha podido beneficiarse directamente de esta mina de uranio, un procedimiento que, como sabe, se encuentra a día de hoy reabierto por la Audiencia Provincial. Hay 3 secretarios de ayuntamiento que, como sabe, han abandonado su puesto en la agrupación de municipios a la que pertenece Retortillo, que habría que preguntarse por qué motivo. Sabemos también que la corporación tiene que hacer frente a un contencioso administrativo por, precisamente, su inactividad frente a esta tala de encinas sin permiso. Hace una semana, 5.000 personas estaban en la calle clamando con una voz unitaria en contra de este proceso, cada vez más irracional y cada vez más contrario a los intereses de la agricultura, de la ganadería y de la ciudadanía, en definitiva, de la comarca. Cada vez más personas piensan que existe permisividad por parte de la Administración autonómica y complicidad por parte del Ayuntamiento. Y, por lo tanto, requerimos firmeza, requerimos coherencia y requerimos que la Junta de Castilla y León actúe ante lo que parece una importante oscuridad más que se suma al listado de oscuridades que tiene esta multinacional en nuestra tierra. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, usted hace un relato, bueno, pues autónomo de una serie de hechos ajenos a la pregunta que plantea. Usted la pregunta que planteaba era qué va a hacer y qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León ante ese expediente. Yo le he explicado que la Junta de Castilla y León actúa no por voluntarismo, no actúa pues en base a conveniencias o arbitrio, arbitrariedades, sino conforme a la legalidad. Ya sabe usted perfectamente que la autonomía municipal recogida en el artículo 141 de la Constitución hace que la Junta de Castilla y León no sea el superior jerárquico de los ayuntamientos, no son subordinados nuestros, ejercen sus competencias propias con total autonomía y nosotros no podemos intervenir más allá de lo que la ley prevé que interviene. Sabe usted perfectamente que la primera competencia en el restablecimiento de la legalidad urbanística es la competencia municipal originaria y que la Junta de Castilla y León, en el artículo 366 del Reglamento de Urbanismo, establece que ante la inacción absoluta del ayuntamiento es cuando puede sustituir esa competencia y entrar a iniciar un expediente que el ayuntamiento se abstiene de iniciar. No es el caso. El ayuntamiento inicia el expediente correcto y regularmente y en un momento dado manifiesta una insuficiencia de medios. Esa es otra figura jurídico-administrativa distinta, regulada en el artículo también 366 del Reglamento de Urbanismo. Y ahí es la Diputación la que tiene que prestar ese auxilio. Una Diputación, la de Salamanca, que lo prestó. Nosotros requerimos información en diciembre al Ayuntamiento de Retortillo para saber cómo estaba ese expediente. Por lo tanto, estábamos interesados en la tramitación y en la correcta resolución de ese expediente. Nos informan que se había
había pedido ese auxilio técnico ante la falta de secretario municipal y en enero que ha pasado el expediente a los servicios técnicos de la Diputación para su tramitación. Por lo tanto, ese es el cumplimiento de la legalidad. Al margen de que nosotros tengamos interés, como todos, de que todo se lleve a rajatabla y conforme a la legalidad, no podemos intervenir más allá que lo que la normativa nos permite hacer. Es muy fácil mezclar en este tema todo y hacer un batiburrillo de oscuridades, pero es todo muy clarito. Es decir, cada expediente tiene su tramitación, tiene su resolución, tiene su posible recurso, tiene su amparo judicial y, por tanto, todas esas oscuridades van a ser esclarecidas administrativa y judicialmente. Y no le quepa ninguna duda que, desde luego, la Junta de Castellón lo hará estricto en lo que son las propias y, desde luego, respetando las que son ajenas, como son las potestades de los municipios, en este caso del Ayuntamiento de Retortillo. Muchas gracias.